Sergio Delfino, el apestado. Mucho ruido y nulas nueces. Así fue la nueva pataleta del abogado Sergio Delfino Vargas en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Pues a pesar de que hizo circular profusamente una invitación para una presunta rebelión de barras y colegios de abogados, al final nadie llegó a apoyarlo. Y de la Asociación de Abogados Juaristas, entre otros, que no han llegado, pero se van a incorporar. Pero además, a través de una carta, la Asociación de Abogados Litigantes no solo se deslinda de la pataleta de Sergio Delfino, sino que otorga un voto de confianza plena al Poder Judicial y a su presidente. Casualmente, Sergio Delfino Vargas pega de gritos y sombrerazos contra el Poder Judicial de Aguascalientes en medio de la pretensión del gobierno de López Obrador por destrozar el sistema de impartición de justicia mexicano. Y como en política no hay casualidades, hay que notar que Sergio Delfino mantiene una estrecha, muy estrecha cercanía con el proyecto de Morena a través de Aldo Ruiz, quien además le guarda rencor a los jueces de Aguascalientes por haberlo obligado a pagar la pensión de la hija que pretendía desconocer. Por cierto, ¿en qué estatus se encuentra la demanda contra Sergio Delfino y sus porros trajeados, quienes durante la anterior protesta allanaron violentamente la sede del Tribunal de Justicia y amedrentaron a su personal?